Hola amigas, soy Laura Mimiyuki y me gustaría enseñaros a hacer estos pendientes con cuenta SuperDuo. Son muy fáciles y enseguida los tendréis hechos. Necesitaremos cuenta SuperDuo del color que os guste. Rocallas del número 11. Rocalla del número 8. Hilo para Miyuki. Agujas para Miyuki del número 12. Son más flexibles que las normales y así no se nos parten las delicas cuando pasamos a través de ellas. Dos ganchos para pendientes, dos anillas abiertas y dos topes de silicona para que no se nos salgan los pendientes. Cinta métrica, tijeras y alicates. Si ya tenéis todo preparado, comenzamos. Enhebramos 60 centímetros de hilo y enfilamos 10 cuentas SuperDuo y las pasamos por el hilo hasta que en el lado izquierdo nos queden unos 8 o 10 centímetros. Hacemos dos nudos con los hilos para que se nos quede un aro cerrado. Pasamos la aguja a través de los agujeros que tenemos en la parte que está más cerca del centro, en los agujeros que tenemos justo aquí. Dentro. La pasamos 30 veces como si diéramos 3 veces la vuelta al aro. Si nos es más fácil, podemos ponerlos hacia detrás o hacia adelante para que nos sea más cómodo pasar la aguja. Así lo hacemos 30 veces. Quitamos la aguja del hilo más largo y enhebramos el hilo más corto. Volvemos a pasar con este hilo 10 veces, o sea, 10 cuentas, y cortamos con cuidado. Esto lo hacemos para que se nos quede más reforzado. Enhebramos el hilo que nos queda y pasamos la aguja en el que tenemos aquí anterior, este es el hilo, la anterior, por el agujero de arriba. La metemos por este lado, así. Podéis hacerlo en cualquiera de los dos sentidos, hacia la izquierda o hacia la derecha, pero siempre del mismo lado. Y ahora tendremos que poner una rocalla del número 11 entre medias de cada dos SuperDuos. Tenemos que hacer lo mismo por todo el aro. Así lo haremos hasta finalizar la vuelta. Cuando finalizamos la vuelta, ponemos la última rocalla y pasamos la aguja por todas las cuentas y por todas las rocallas que tenemos, solamente con el hilo. Pasamos por todas hasta llegar a finalizar esta vuelta también. En la siguiente vuelta, enfilamos dos rocallas del número 11, una rocalla del número 8 y dos rocallas del número 11. Nos saltamos esta SuperDuo y pasamos la aguja por la siguiente rocalla. Ahora pasamos por esta SuperDuo, rocalla, SuperDuo, rocalla, SuperDuo, rocalla y nos quedamos aquí después de pasar esta rocalla. Enfilamos 5 rocallas del 11. Nos saltamos la SuperDuo y pasamos por la siguiente rocalla.
Pasamos la aguja con hilo por las siguientes superdúo y rocallas que nos quedan para finalizar la vuelta. Esta, la rocalla, superdúo, rocalla, superdúo, rocalla, superdúo y salimos después de la superdúo. En la siguiente vuelta pasamos la aguja con hilo por todas las rocallas y superdúo de la vuelta anterior. Estas tres, la que tenemos aquí del número 8, estas tres, todas las que tenemos en este lado, las de aquí abajo y las del lado de la izquierda. Salimos por aquí otra vez. Cortamos con cuidado el hilo a ras. Abrimos la anilla y la pasamos por la rocalla del número 8, por aquí. Ahora ponemos también el gancho del pendiente. Y cerramos la anilla. Ya solo nos queda hacer otro igual y listos para estrenar. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, deja tus comentarios, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!